tenemos un herido por aquí, señoras. ¡Ay, no! We also send the condolences of our nation to President Obrador of Mexico and all the people of Mexico for the loss of their citizens in the El Paso shooting. In one voice, our nation must condemn racism, bigotry, and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Internet has provided a dangerous avenue to radicalize, disturb minds, and perform demented acts. And we must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. The Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the death penalty. Keep going. Run out that way. Eso del otro lado de la frontera. Mientras tanto, aquí en nuestro país, Andrés Manuel López Obrador llamó al gobierno estadounidense a replantear su legislación sobre la venta de armas. Señaló también que ya son atendidas las familias de los mexicanos fallecidos en este tiroteo. Pidió mantener la amistad entre ambas naciones. Respecto al control de armas en México, también agregó que la Sedena y Marina pues llevan a cabo un plan para evitar el contrabando y que no se permitirían pactos secretos como ocurrió con la operación Rápido y Furioso, esta operación donde entraron miles de armas a nuestro país. Deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses, y también nos afecta a nosotros. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.